YouTube channel. We're back home. Hemos regresado. Nos vamos a meter a la de Hulk, como la otra vez. Allá. ¡Mira mi casita! Y ahí está Velocicoaster. Y primero vamos a la de Hulk. Vamos a entrar a la de esta de Marvel. No, ustedes dicen que no se siente nada, pero no manches, yo siento la cabeza, ¿sabe cómo? Así. ¡Ay, no! Y ahora también nos vamos a subir a la Velocicoaster. Es algo mucho más fuerte. Y me subo con él. ¡Pinche pendejo! No nos dejaron entrar porque era para chiquitos. Nos mojamos. Que no te mojabas. También ella se había subido, sí, pero yo no tanto. No manches, no. No veo nada. Ahorita nos vamos a subir a la de Velocicoaster. Esa no pude grabar porque está demasiado extrema y además tienen detectores de metal. Pero sí, es esta. Si vienen, súbanse. No importa, súbanse. Está Hadrosil. Back home. Look. Hemos llegado a Hogsmeade. Ya nos subimos a la Velocicoaster y mi mamá murió, literalmente. Esa es la mejor parte, yo digo. Bueno, cuando te pasan por el río, pero también hay una que te dan aún más rápido. Y vamos a salir ahí. We're back home. Oh my God. No te he visto en tanto tiempo, chico. A tomar el tren. La de Hagrid no está abierta, creo que tiene un problema, pero tal vez regresemos después.
Está lloviendo, pero no hace nada de frío. No compré nada en Harry Potter porque el jueves vamos a regresar y ese es shopping day. Ahorita es puro juego de que subiera los juegos y así. Miren, este es Grimo Palace, donde la casa de mis vecinos. Rest in peace, my love. We love you. We love you. ¿Qué vamos a comer? Es mac and cheese con pollo y ¿sabe qué cosa? Y esto, no, esto es barbecue y este es más picante, pero es igual, es mac and cheese. Lo pueden encontrar en ese food truck. Adelante de lo de Fast and Furious. Vamos a ver cómo sabe esta cosa. Taste test. Mira un Häagen-Dazs. Qué fina. Valeria, te mando un video. No, perra. No. Valeria, por favor. Camila, o sea. Después tienes a. Después tienes a mi mamá. No, sí lo voy a poner. No, pero. ¿Me corto ya? No, ¿por qué? ¿Cómo cagas? Mi casa ideal. ¿Verdad, madre? Ay, sí. Llegamos como a las 8:20, no me importa. Y vamos a ir a Target, ¿verdad? O sea, cierra a las 10. Entonces teníamos mucho tiempo. Estamos aquí, nos tomamos nuestro tiempito para hacer del baño, nuestras necesidades, porque estamos haciendo. Estuvimos mucho tiempo allá en el parque, ¿verdad? Como unas 11 horas, literalmente. Pues mi madre se tardó porque no les. Me estaba resolviendo un problema con sus datos del internet, porque no les sirven. Y los necesitamos para el Google Maps y toda esa cosa. Y van a decir. Pues también puedes usar el tuyo. Pues yo no tengo datos y mi hermana sí tiene, pero se supone que mi hermana los necesita para otras cosas. Entonces, ya estábamos aquí. No salimos, llegamos al elevador y yo le había dicho a mi mamá primero, ¿ya tienes las tarjetas? Y ella dijo sí. Y no le pregunté, le hubiera preguntado. Llegamos al elevador y le digo, ¿tienes las llaves del carro? Porque para eso también venimos. Y me hace... Y se va, y yo, ay, y eran como las 9. Entonces, va corriendo, y me estaba cagando de risa porque iba corriendo, y después ya yo le abrí la puerta, pero al abrir la puerta no se abre. Estaba un seguro automático que está medio raro, y no es de esos de... No. Yo le dije, mamá, pusiste el seguro, algo pasó. Y me dice, no. Y yo, no, pues se puso, madre, algo aquí. Entonces no le podíamos abrir, como 5 veces le intentamos. Y yo, no manches. Entonces vamos al lobby, mi hermana ya bien agüitada porque quería ir al Target. Y después, vamos al lobby y le digo, hey, en inglés, ¿por qué? Y me dice, ah, sí, ¿cuál es tu número de cuarto? Y ya, se lo doy. Y me dice, ah, ok, voy a llamar a seguridad para que te manden una persona. Pero no lo entendí bien. Entonces, yo, con mi mente de innovadora, yo pensé que pues era eléctrico, que lo manejaban desde ahí. Entonces le dije... Mente pendiente. Sí, podría ser. Oye, hay unos hoteles así. No, así hay. Ay, sí, van a mover mágica. Camila, yo cállate, por Dios. Gracias. Entonces, le dije a mi mamá, no, mamá, yo creo que es eléctrico. Entonces, vamos, yo ya iba corriendo. Agarro la tarjeta, mi hermana, y dice, ¿qué estás haciendo? Y con cara de esta morra. Abro
la de esta y no se abre. Y yo, no, no está abierto. Y yo, no, entonces tenemos que esperar a alguien. Entonces nos quedamos ahí fácil 30 minutos, pero ya habíamos esperado unos 40, o sea, ya casi una hora. Entonces vamos y bajamos otra vez después de como 20 minutos. Y vamos con la güera y la güera bien mamona. Alguien le hizo mal algo y me dice, I understand, entiendo, pero ya llamé a seguridad y ya van a ir arriba. O sea, ¿ya van a ir cuándo, señorita? ¿Cuándo? Si llevamos literalmente como 20, no, ya casi una hora esperando. Y yo dije, y ya me volteé. Y mi madre ya se fue ahí y dice, no, vamos a buscar. Mi mamá ya estaba bien emputada. Entonces, llegamos y había una latina que nos cayó muy bien cuando llegamos y así, me estaba hablando. Y pero estaba atendiendo a alguien y se tardó un chorro, como que tuvo problemas y tuvo que buscar a alguien para que la ayudara. Entonces se tardó unos como 20 minutos. Y después vimos al, ¿cómo era? Creo que era el manager, porque tenía una, podría saber que era más importante porque estaba vestido diferente. Entonces mi mamá se acerca y le hace, hola. O sea, mi mamá sabe lo básico de inglés, pero nunca lo usa. Y dice, hola. Y me hace así para que yo hable. Entonces, yo le doy toda la explicación al morro, que la güerita bien mamón, así de que ya le dijimos, pero ya nos, o sea, una hora. Y el otro, ok, y bien buena onda. Y dice, déjenme, llamo rapidísimo a la seguridad. Entonces se va, y rapidísimo, como que aquí su definición es una hora, porque se tardó más. No, no se tardó como unos, ¿cuánto? Como 10 minutos. Pero eso fue demasiado tiempo para mí porque yo ya me quería poner en mi cama. Yo ya quería ir a Target, pero no se pudo, chicos. Entonces, ya, se tarda y llega y nos dice, no sé por qué se están tardando tanto en subir a alguien, pero ya llamé y por la recompensa y todo esto del problema les vamos a dar 3 cupones para comida gratis en el hotel, en cualquier día de su estancia en el hotel. Y yo, oh, thank you. Es lo de menos que podrían hacer por comida gratis. ¿Quieren fotocopiarnos de estos? Ay, no. Pero eso fue lo que pasó. Pero vamos. Literalmente no, estuvimos fácil. Una hora y media. No, no es. O sea, y después veníamos a unas, no sé qué eran. Trajeron todo el pinche Walmart en un carrito. Y yo, estas morras, ¿cuánto se van a quedar aquí? Mira, estas están bien ricas. No, no, eso sonó muy, muy mal. Tienen mucho dinero. Eso, a eso me refería. Ups. Bueno, perdón. Anyways. Ya, no, ya pedí. Chavo ese estaba guapo. Ay, sí, había un chavo en una roja. Les voy a poner aquí una foto. No se suban, la verdad. O sea, está chido que tú puedas elegir tu canción, pero ni hay nada de canciones. Literalmente tienen como 5. Está bien brusca. Horriblemente brusca. O sea, ni la puedes, ¿cómo se llama? Saborizar. Ni la puedes. ¿Qué? Disfrutar. Lo mismo. Saborear. Le entró un gringo. Y es que mi vocabulario es muy corto, perdónenme. Sí, por estúpida. No, tú porque me hiciste caer de la cama cuando tenía como, ¿sabes cuántos años? Anyways, ya. Sí, eso fue lo que pasó. No se suman. Ah, ¿qué? Había un chico ahí en el Express. Y estaba guapo. Se llamaba... No, no me fijé. No, yo sí me fijé. No, ya no me acuerdo. Tenía, o sea, era de pelo oscuro y estaba alto. Sí, estaba muy alto. Y tenía los ojos claros. O sea, esa mix ya es un green flag. Gracias. Estaba muy atractivo, la verdad. Y yo le hablé. Le hablé yo y me enamoré. ¿Tú le hablas? ¿Qué? Valeria se enamora
Claro. Pero tengo mi corazón. ¿Cuál? Con... ¿Te enamoras de cama así? No, perra. ¿Con quién? Con Tom Holland. Tom Holland, miren. Ni les enseñé el outfit. Qué fea blogger soy. Llevo 4 minutos de esto y para editar va a estar del orto, pero a ver. Es esta, me la compré en Canadá, en Hot Topic. También voy a hacer video de Canada Haul. Estos shorts, ay, ese es mi Tommy. De, eran, no, no sé de quién era, pero creo que son de Justice. Y los únicos zapatos deportivos que tengo de la escuela, pero son muy buenos para la caminata. Así que, sí, eso fue. Ya los veo mañana porque este video va a estar de que 40 minutos. Bye.